Sean bienvenidos a esta emisión de noticias del canal 22 de Legón Telecomunicaciones y por nuestra página de Facebook CNC Buga Visión. Aquí comienza la información más importante de Buga y la región. A continuación presentamos los titulares. Atención, capturan mujer de 37 años de edad en el barrio Santa Bárbara de Buga. En exhaustos de motocicletas, nueva modalidad de tráfico de alucinógenos en el valle. Cerca al peaje de Betania se incautaron 270 kilos de marihuana. En Mercaderes Cauca capturan 3 personas por explotación ilícita de yacimiento minero. Águila pescadora, luego de enredarse con las cuerdas, fue liberada. En la Ciudad Señora se celebró el Día Mundial de la Hipertensión. En Buga se llevará a cabo la campaña Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Aprende, ahorra y vive por el agua. Comunidad favorecida con viviendas gratis invitan a acompañar el próximo domingo a Vargas Lleras en las urnas. Se llevó a cabo el lanzamiento de la carrera atlética Ser Inspiración 2018. La Academia de Baile El Templo del Swing rumbo a México este fin de semana. Este es CNC Noticias desde Guadalajara de Buga. Bienvenidos. Por orden judicial fue capturada una mujer de 37 años de edad en el barrio Santa Bárbara de Buga. Unidades del cuadrante 12 de la policía realizó una captura de una mujer en la carrera novena con calle 13 del barrio Santa Bárbara. La mujer de 37 años de edad era solicitada por el juzgado segundo penal del circuito mediante orden de captura por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. La capturada fue dejada a disposición de autoridad solicitante. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Autoridades de tránsito lograron descubrir una modalidad de transporte de alucinógenos. En esta ocasión, los delincuentes utilizaron el exhausto de una motocicleta para llevar cocaína líquida. Una novedosa caleta fue descubierta por uniformados de tránsito tras realizar un registro minucioso a una motocicleta, donde fue descubierto en la parte del exhausto 5 kilos de cocaína líquida. Es de notar que mientras se realizaba este procedimiento, se registra otra motocicleta con el mismo modus operandi. Cabe resaltar que este hallazgo de estupefacientes es el primer caso que se presenta en el departamento para un total de 10 kilos incautados. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Las autoridades lograron incautar 270 kilos de marihuana luego de ser inspeccionado un vehículo en el sector del peaje de Betania. En el procedimiento llevado a cabo sobre la doble calzada peaje de Betania, las autoridades lograron la incautación de varios kilos de marihuana, luego de que unidades de la Policía de Tránsito realizaran la señal de pare a un vehículo, el cual omitió esta señal. Este vehículo fue interceptado metros más adelante, donde el conductor pretendió huir del lugar. Al verificar al interior del vehículo, se hallan varios paquetes que contienen 270 kilos de estupefacientes tipo marihuana. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. 3 personas fueron capturadas durante una diligencia judicial llevada a cabo en el río Sabingo, en jurisdicción del municipio Mercaderes, departamento del Cauca. Allí se llevaba a cabo una explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. En un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, con su Policía Judicial CTI, la Policía y Ejército Nacional, en el río Sabingo, en jurisdicción del municipio de Mercaderes, departamento del Cauca, fueron capturadas 3 personas que estarían ejerciendo la minería ilegal en la zona. Durante esta diligencia, las autoridades encontraron 6 retroexcavadoras, cambuches construidos en polipropileno, así como mercurio, oro, cianuro, combustible, 2 motobombas y otros elementos utilizados para la explotación minera. Las personas que fueron capturadas se desempeñaban como operarios de máquina pesada y fueron sorprendidas en la labor de remoción de tierra y otros materiales. Los hoy indiciados quedaron a disposición de un fiscal de la estructura de apoyo de Cauca y fueron presentados ante un juez de control de garantía del Bordo Cauca para su respectiva judicialización por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. En la Ciudad Señora se celebró el Día Mundial de la Hipertensión. La jornada de salud fue adelantada por la empresa social del Estado Hospital Divino Niño y por estudiantes de medicina de la Universidad Central del Valle. En la ciudad de Buga también hubo espacio para celebrar el Día Mundial de la Hipertensión.
Fue así como en dos sitios simultáneos se ofreció una atención a los transeúntes. Incentivando a las personas de la ciudad de Buga sobre la hipertensión, la importancia del control de la presión arterial. Sabemos que la hipertensión es la sangre que ejerce sobre las paredes de las arterias y esto puede llevarnos a unas enfermedades cardíacas que son las que debemos prevenir. Con estas jornadas se espera que la comunidad tome conciencia sobre el cuidado personal. Estuvimos dándole incentivos sobre estilos de vida saludable, la importancia de la alimentación, un buen plato de verduras, frutas, es importante nuestra alimentación, la hidratación. Y para tener un buen estado de salud, además de los chequeos médicos, se hace necesario implementar una caminata como mínimo. Realizar actividad física por lo menos de 15 a media hora en el día y no fumar, no alcohol y realizar actividades en el tiempo libre, manejo del estrés, jugar parqués, salir a caminar. Para este grupo de estudiantes de enfermería de la Universidad Central del Valle, quienes hicieron equipo con profesionales del Hospital Divino Niño, se debe estar atento a cualquier cambio en la salud para prevenir este tipo de enfermedades. Si presentan de 2 a 3 síntomas como pitidos en el oído, dolores de cabeza, nerviosismo, si está frío, debe acudir de inmediato al médico para que este maneje pues un control de hipertensión y si debe tomar medicamentos, estar muy pendiente de los medicamentos, en qué horarios debe consumirlos, con qué bebidas debe realizarlo. La hipertensión en cualquier momento puede aparecer, pero la misma se puede evitar si se acogen hábitos de estilos de vida saludable. William Pablo Aiza, CNC Noticias Buga. Gracias a todas las personas que han interactuado en las redes sociales. Los invito a esta breve pausa comercial y ya volvemos con más información en CNC Noticias Buga. A vos te queremos con vida. En el último año han fallecido 908 personas en nuestras vías. El Valle del Cauca aporta el 14% de los muertos en siniestros viales del país. Vamos a cambiar esta historia. Movilízate por el Valle. Peatón, ciclista, motociclista, conductor y pasajero. A vos te queremos con vida. Al exceder los límites de velocidad o conducir en estado de embriaguez, pones en riesgo tu vida y la de los demás. Respetemos todos las normas de tránsito. Los siniestros viales se pueden evitar. A vos te queremos con vida. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Gobierno de Colombia. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cootrain Buga y Cop Serviandina. ¿Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional, Establecimiento Público de Educación Superior, ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros 3 años y logra doble titulación. Además, contamos con sistemas de becas. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co y conoce nuestros programas ofertados. O llámanos al teléfono 228-7544, extensión 111. ITA Profesional. Se estima que en el mundo cerca de 50% de la población mundial carece de instalaciones básicas de saneamiento y 2.660 millones aún no tienen alcantarillado y consumen agua de fuentes inseguras y contaminadas. Eso significa que más de 39% de la población no tiene acceso a agua de buena calidad. Tú, que haces parte del 61% que sí tiene acceso a agua potable, paga a tiempo para que sigas disfrutando del servicio básico de acueducto y alcantarillado que se presta en la ciudad. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial.
Ya estamos aquí. León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y sácale provecho a tu televisor con León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. Si alguien quiere dirigir mi país, que sea el más preparado. Que sea una persona que conozca el país mejor que ninguno. La que le cumplió el sueño de tener casa a miles de colombianos. La que sí puede crear millones de empleos mejor remunerados. Porque siempre que ha dicho algo, lo ha sacado adelante. Transformamos la infraestructura física de Colombia y ahora nos proponemos hacerlo frente a la infraestructura social de este país. Ese es mi presidente. En un sector entre Tuluá y Buga, la comunidad encontró un águila pescadora. Al parecer, el ave se enredó en unas cuerdas de electricidad. El animal, luego de ser revisado, fue liberado por funcionarios de la CBC. Profesionales de la Regional Centro Sur de la CBC dejaron en libertad un águila pescadora, luego de que esta fuera entregada por un ciudadano a dichos funcionarios. Al parecer, esta ave se enredó en unas cuerdas y cayó a la vía entre los municipios de Buga y Tuluá. Luego de la valoración veterinaria respectiva, se determinó que el águila se encontraba en óptimas condiciones para su liberación. El ave es de gran importancia para los ecosistemas, ya que se alimenta de las diferentes especies de peces presentes en los humedales del Valle del Cauca. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Este miércoles se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña de uso eficiente y ahorro del agua. Aprende a ahorrar y vive por el agua. Esta campaña, liderada por el CIDEA y con el acompañamiento de Aguas de Buga, la Administración Municipal y la CBC, entre otras entidades, tiene como objetivo concientizar a la comunidad en el uso eficiente y ahorro del agua con el lema Aprende, ahorra y vive por el agua. Estas campañas son muy importantes para nosotros. Nosotros, por normatividad, tenemos que hacer un trabajo de concientización de ahorro del agua. Agradecerle, hombre, al CIDEA, al municipio de Guadalajara de Buga, en cabeza del alcalde Julián Latorre, que estamos nosotros trabajando coordinadamente para que nosotros podamos ir a todos los actores que estamos generando nosotros consumo de agua, para que nosotros podamos hacer campañas de concientización del ahorro. La socialización de esta campaña llama a conformar un equipo multidisciplinario para el ahorro de agua. Es importantísimo nosotros poder ir a todos los actores como son los agricultores, la industria, los consumidores normales como somos nosotros, para que tengamos nosotros una cultura de ahorro y como podamos nosotros consumir menos agua y contaminar menos agua, que eso es importante. Con videos educativos se ilustró a los asistentes al lanzamiento de la campaña sobre el uso racional y ahorro del preciado líquido que se puede hacer desde la casa. Como somos los consumidores finales, como usuarios, es el ahorro del agua, como veíamos ahora en la presentación, si vamos a nosotros a utilizar el agua, pues cerramos la llave. Si nos vamos a bañar, cerremos la llave mientras estamos abonando. Es unas cosas de cultura, de concientización y que esto sea multiplicador para todos, ¿no? Los niños, los adultos, los amigos, y que tomemos conciencia, y especialmente en Guadalajara y Buga, que tenemos una sola fuente de suministro de agua en este momento. Con la puesta en marcha de la campaña de uso eficiente y ahorro del agua, Aprende, Ahorra y Vive por el Agua, se espera consolidar buenos resultados al final de la misma. Todos estos trabajos tenemos que tener una medición. Nosotros tenemos el 100% de medidores a nivel de Buga, de los usuarios. Nosotros tenemos un promedio de consumo y terminando la campaña revisamos el consumo que tenemos actual con el consumo que tiene posterior a qué impacto se dio sobre la comunidad en el ahorro eficiente del agua. De esta jornada hicieron parte diferentes entidades públicas, fundaciones y empresas de la Ciudad Señora, las cuales esperan que el mensaje sobre el uso racional del agua llegue a todos los hogares de la Ciudad Señora. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.
En el auditorio de la Cámara de Comercio de Buga se llevó a cabo el lanzamiento de la segunda carrera atlética incluyente Ser Inspiración. Para esta versión se espera superar el número de inscritos del año anterior. Magali y televidentes de CNS Bugavisión, el día de hoy acá en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Guadalajara de Buga se hizo la presentación oficial de lo que será la segunda carrera atlética Ser Inspiración. Para eso nos acompaña Luis Francisco San Clemente, quien es un integrante de la corporación Ser Inspiración. Bueno, Luis Francisco, hablemos de esa segunda carrera, ¿qué novedades vienen? Bueno, para nosotros como corporación y en nombre de todo el equipo, pues es un orgullo liderar este tipo de eventos para la ciudad de Buga. Buga es una ciudad que tiene unas características, un potencial enorme en turismo, turismo incluyente, turismo accesible. Colombia tiene, Buga tiene unas certificaciones que el alcalde ya lo decía, que digamos que la llena de atributos para que se lleven a cabo este tipo de eventos. A nosotros como corporación nos llena de orgullo liderar este proceso de inclusión a través de la carrera atlética. Esta carrera atlética, esta versión 2018, va a tener unas variables muy, digamos, muy significativas en cuanto al recorrido, porque va a tocar todo el centro histórico de la ciudad, va a pasar por ese centro histórico que fue reconocido a nivel nacional como ciudad incluyente, como destino incluyente, digamos, en el campo del turismo como tal. Aparte, va a tener cuatro categorías convencionales, que son los runners normales, entre comillas, y las cuatro categorías paralímpicas, que son handbike, sillas de atletismo, sillas convencionales y atletas con prótesis como tal. Entonces, liderar este proceso aquí en Buga es maravilloso. Creo que, o sea, y luego con total seriedad, no sé si en Colombia, pero creo que en todo el suroccidente colombiano vamos a hacer la carrera atlética más incluyente desde el punto de vista deportivo. Y bueno, esperamos que lleguen aquí entre 4.000, 5.000 atletas y van a llegar 100 atletas paralímpicos. Varios extranjeros, varios atletas entre los mejores del mundo, atletas que corren en la Maratón de Nueva York, que corren en la Maratón de Boston, que corren en la Maratón de Madrid, que corren en Londres. Entonces, qué bonito que Buga sea un epicentro de ese tipo de eventos, que se saquen adelante este tipo de eventos, y como corporación, con el apoyo de la alcaldía municipal, de las empresas que nos colaboran para sacar eso adelante, va a ser algo maravilloso y la verdad pues sí que va a ser un gran evento. Bueno, se tuvo algunas modificaciones en el tema del recorrido, se van a obtener o los atletas van a poder pasar por diferentes sectores, como usted muy bien lo decía, históricos de la ciudad de Guadalajara de Buga, para que ellos puedan conocer un poco más de la ciudad, señora. Sí, la carrera toca a todos, digamos, toca digamos la parte, digamos esa zona que Buga tiene para mostrar al mundo, que es ese centro tan bonito con llena de casas coloniales. Va a pasar y arranca pues arranca del Hotel Guadalajara, que es ya un edificio digamos muy antiguo, el Parque Bolívar, el Puente de la Libertad, y toma la carrera octava y toma la carrera novena y pasa por el Parque de Santa Bárbara, la Iglesia de San Antonio, va a pasar por el Palacio de Justicia, por el Parque Cabal, por la Iglesia de la Catedral, va a pasar por todos esos edificios coloniales que hay en la calle Sexta, que son espectaculares. Toma la carrera 13 y pasa por digamos el majestuoso edificio de la Universidad del Valle, pasa por detrás de la Basílica, toda esa digamos esa calle colonial que hay en la carrera 13 por el Hotel El Regidor, y toma otra vez la curva para volver a subir al Parque Bolívar. Entonces es un recorrido que en realidad nos sentimos muy orgullosos porque lo planeamos y tocamos digamos muchas cosas en las expectativas para que nos lo avalaran, nos dieron el visto bueno, y bueno, hacer este recorrido y que Buga esté en Buga y hacerlo en Buga y que esta sea la carrera Ser Inspiración, para nosotros es un gran orgullo. Francisco, entrando un poco más en materia de esa segunda carrera Ser Inspiración, ¿desde cuándo se han abierto las inscripciones? ¿A dónde deben ingresar? ¿Y cuáles son todos esos requisitos que deben de cumplir las personas que quieran hacer parte de esa segunda carrera en Ser Inspiración? Claro que sí, las inscripciones ya están abiertas en la página www.serinspiración.org. Allí van a ingresar, van a encontrar toda la información, la fecha, digamos, para reclamar los kits, el diseño de la camiseta, la versión 2018, la medalla 2018, el recorrido, la premiación que tiene la carrera. En este momento estamos comprando una preinscripción, las personas que se inscriban antes del 30 de junio van a tener un descuento, la inscripción va a costar 40.000 pesos, que es significativamente menor a cualquier inscripción que se hace a nivel nacional. Todos saben que las carreras atléticas a nivel nacional de 60.000 pesos no bajan, nosotros estamos cobrando 40.000 pesos, y casi que es para poder llevar a cabo, digamos, hacer un punto de equilibrio en el evento. ¿Qué necesitan las personas para correr? Primero que todo, ganas.
primero que todo ganas, que tengan digamos un estilo de vida saludable, que quieran hacerlo, que se inscriban en la carrera. Obviamente cuando se inscriben en la carrera les van a pedir el IPS, unos protocolos, digamos unas políticas, unas médicas, que lo que digamos solicitamos esa información para, digamos, se llega a presentar, Dios no lo quiera, alguna emergencia. Hay varias categorías, como te decía, está la categoría recreativa, la categoría libre o élite, que digamos así la llamamos, está la categoría de los senior master, está las categorías juveniles, que digamos allí están la preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil como tal. Esas son cuatro categorías. Las otras cuatro categorías, ¿cuáles son? Los atletas en handbike, sillas de ciclismo, sillas de atletismo, sillas convencionales y los atletas con prótesis. Entonces, eso, digamos, si cumple con alguna de esas características, no hay ningún límite de edad. No hay ningún límite de edad. Obviamente, de acuerdo a la fecha de nacimiento que registran las personas, pues ya inmediatamente quedan categorizados, digamos, en un grupo. Pero cuando la persona elige la categoría, como lo decía en la conferencia, la persona puede tener 50 años, pero si quiere hacer 5.5 kilómetros, se quiere inscribir en su carrera recreativa, va a hacer su carrera recreativa, no tiene ningún problema. No, la edad no es un límite, la edad no, digamos, no obliga a una categoría como tal, sino que la persona quiera y la persona elige y que tenga las ganas de correr como tal. Bueno, Luis Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en CNS Bugavisión y darnos pues la mayor información sobre esta segunda carrera atlética Ser Inspiración. No, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan en estos eventos, en nombre de la corporación, del grupo de trabajo, que son unos jóvenes maravillosos, pues es un orgullo sacar esto adelante, y qué bueno contar con todas las instituciones, empresas y medios de comunicación de la ciudad. Bueno, recordemos que Guadalajara de Buga se vuelve a vestir de gala con atletas de diferentes partes, no solamente del Valle del Cauca, sino a nivel nacional e internacional, con esta segunda carrera atlética Ser Inspiración, que se realizará el próximo 26 de agosto en la ciudad señora, informó Joana Ramírez para CNS Noticias Buga. Hoy integrantes de la Academia de Baile El Templo del Swing viajaron a territorio mexicano para participar en representación de Colombia en el 10º Congreso Mundial de Salsa y Bachata Eurosol Latino. Los integrantes de la Academia de Baile El Templo del Swing se preparan para disputar una nueva competencia internacional. Hasta el próximo 30 de mayo, estos bailarines de la ciudad de Buga representarán al país en uno de los eventos más importantes de clase mundial. Para nosotros siempre va a ser un honor contarle las buenas noticias a nuestra ciudad, la parte cultural, que digamos es el proceso que adelantamos como escuela del Templo del Swing. Vamos a participar de la 10ª versión del Congreso Mundial de Salsa y Bachata Eurosol Latino, que se realiza específicamente en la ciudad de Puebla, en este hermosísimo país como lo es México. Como en otras oportunidades, el Templo del Swing espera ocupar los primeros lugares para seguir dejando en alto el nombre de Buga y Colombia a nivel mundial. Viajamos 25 personas de nuestra escuela, de las diferentes categorías, infantil, las categorías juveniles, viajamos haciendo representación de solistas, dúos masculinos y femeninos, parejas cabaret y bachata. Vamos pues por primera vez a competir en grupo mixto de bachata, tanto sensual como dominicana, salsa cabaret, salsa de hombres, salsa de mujeres. Tratamos de aprovechar pues como al máximo esa participación y estar casi en todas las categorías donde considerábamos que podríamos tener pues el potencial para hacerlo. Para que este viaje fuera una realidad, no bastó con el talento de los integrantes de la academia. También se requirió de un esfuerzo mayor para lograr reunir los recursos económicos. Gracias al gobierno local, a la empresa privada y sobre todo a la comunidad que apoyó las actividades organizadas por el Templo del Swing, cada uno de los integrantes podrá decir presente en este nuevo reto de sus carreras artísticas. Ahora hacemos una nueva pausa comercial y ya volvemos con más información en CNS Noticias Buga.
Si alguien quiere dirigir mi país, que sea el más preparado. Que sea una persona que conozca el país mejor que ninguno. La que le cumplió el sueño de tener casa a miles de colombianos. La que sí puede crear millones de empleos mejor remunerados. Porque siempre que ha dicho algo, lo ha sacado adelante. Transformamos la infraestructura física de Colombia y ahora nos proponemos hacerlo frente a la infraestructura social de este país. Ese es mi presidente. Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de Meganet, el servicio de Internet que llega a hogares y empresas colombianas, brindando las soluciones más rápidas de navegación. Adquiere ya el servicio de Internet y pregunta por la promoción del mes. Llámanos a la línea nacional 018-116-242 o ingresa a www.meganet.com.co. Meganet te conecta. Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. Servigenerales S.A.E.S.P., la diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Se creció, ahora es Mega Chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Saludo cordial para usted y todos los televidentes. Fue un trabajo en conjunto de la Contraloría General de la República, la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación. Auditorías realizadas por contralores especializados en el año 2016 y 2017 en la Corporación Autónoma Regional del Dique Cardique encontraron anomalías en más de 220 contratos con un detrimento patrimonial de 28.900 millones de pesos. Posteriormente a este informe del órgano de control, la Fiscalía General de la Nación en las últimas horas capturó por orden de un juez de Cartagena al director de la corporación, tres de sus funcionarios y dos particulares. Detectamos que un gran volumen de contratos se dirigieron hacia el manejo de las relimpias de los canales y arroyos naturales que tiene la región de Bolívar. Encontramos ciertas secuencias, tales como contratos realizados en los mismos lugares de manera persistente. Muchos de los contratistas se repetían 10 y 12 veces, los contratos tenían los mismos precios, los análisis técnicos eran uniformes para todos los lugares. Fue un trabajo que desarrollamos los tres entes de control, cada uno dentro de sus competencias. Con estas irregularidades, la afectación no es solo para los habitantes del departamento de Bolívar, pues el daño al medio ambiente es irreparable. Desde la sede de la Contraloría General de la República, informó Edwin Suá. La comunidad que se vio favorecida con las viviendas gratis entregadas en el sector de Uninorte invitan este domingo a apoyar al candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Porque estamos muy agradecidos con él por las viviendas que nos dieron aquí en el norte. Yo quedé favorecido porque pues la reunidos
y yo vengo al barrio El Tonito y por eso vamos a votar por Bargalleras y por el pueblo del Torpinzón. Yo soy desplazado de la Magdalena. Vivimos 17 años en la Magdalena y fuimos desplazados. Me vine para Buga, el Alto Bonito. Ahí me dieron posada en el parque Alto Bonito. Ahí estuve viviendo 10 años en un kiosquito que hay ahí. 10 años vivimos ahí, hasta que me resultó aquí la vivienda acá. Por él tenemos esto aquí. Nos llamaron de Arreo Unidos, que viniéramos, que acá nos iban a dar una vivienda. ¿Por qué votar por Vargas Lleras? Porque pues gracias a él nos beneficiamos de los apartamentos. Yo soy desplazada del placer, entonces soy muy agradecida. Porque soy una de las beneficiadas de acá de Uninorte de Buga y pues realmente queremos que más personas se beneficien con las viviendas gratuitas. Así hemos llegado al final de esta emisión de noticias. Recuerde que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook CNS Bugavisión, donde puede hallar estos y otros informes periodísticos. También pueden visitar nuestro canal de YouTube Guadalajara de Buga. Hasta una próxima emisión.